Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Banco Mundial, Venezuela es uno de los países con los precios más altos en los alimentos, seguido de Líbano y Zimbabue. El economista Aaron Olmos destacó que hasta la fecha no hay lineamientos sobre la ruta económica para este año 2023. Y fíjate tú que bueno, tiene que ser así, que al final de cuentas cerramos el año pasado, 2022, con una inflación, cifras del Banco Central, 234% acumulado, 2.3 veces. Entonces aumentaron los precios según el BCB, pero si le preguntas al Observatorio Venezolano de Finanzas nos habla de 305%, o sea, tres veces aumentaron los precios. En lo que va de año, o sea, interanual, la variación del tipo de cambio, recordando que en Venezuela el costo de los alimentos tiene un componente de tipo de cambio muy elevado, ha variado casi en 447%. Algunos caraqueños luchan por llevar alimentos a sus familias. Muchos de ellos solo comen una o dos veces al día, dejando de consumir proteínas y frutas. Y para uno poder comer tiene que ser entre todos, porque un solo sueldo no alcanza, eso no alcanza nada, ¿qué cobra uno? Sueldo mínimo no cobra uno, un kilo de queso solamente, más nada. Porque ve cómo está la economía, entonces no se ha arreglado, o sea, igualito estamos pasando trabajo, igualito un sueldo por el piso, igualito no nos alcanza lo que medio conseguimos para comer. Según un informe del Banco Mundial, Venezuela es uno de los países con mayor inflación del planeta. Esto ocasiona el constante aumento en los rubros y al venezolano se le hace cuesta arriba llevar una alimentación balanceada. Pero realmente uno tiene como que buscar los precios más económicos. ¿Cómo es tu calidad de vida? ¿Has dejado de consumir alimentos por el alto costo? Sí, hay alimentos que he dejado de consumir por el alto costo en los que se encuentran, porque como la inflación está cada día peor. Por otra parte, el salario mínimo en Venezuela equivale a $5 o $6 al mes, siendo uno de los salarios más bajos en el mundo. Reportó desde Caracas, Venezuela, Luis Carlos Parada.